¿Cómo pueden haber más noticias? Os preguntaréis. Esa es la primera noticia de todas y es que, wow, o sea, no nos hemos dado cuenta, al menos yo, mejor dicho, no me he dado cuenta de que ha estado cambiando la torre. O sea, el monumento, el memorial, como queráis llamarlo, ha estado cambiando. Me parece un dato raro e interesante y que posiblemente muchos pasen por alto si no hago un vídeo, porque es que ni yo me había dado cuenta. Mira que he estado farmeando bastante estos últimos días para conseguir contratos y tal. Así que eso, entre otro montón de noticias. Así que sí, vamos a pasar a ellas. Vamos a empezar sobreanalizando el tráiler de antes. Para empezar, estas flores muy probablemente no estén relacionadas a los pantanos de Antiguo Chicago, ¿vale? Como mencionamos antes. Lo más seguro es que no. Ahora, el otro único lugar donde hemos visto unas flores rojas que destacan, y de hecho siempre describen que las únicas flores que crecen ahí son de color rojo, es el Jardín Negro. ¿Quién sabe si tiene algo que ver? Pues hemos al menos tenido visiones que tenían que ver con ese lugar, así que quién sabe. Pero personalmente, y como muchos habéis mencionado por ahí en los comentarios, por cierto, creo que podría tratarse de fundamento. Ahora, antes de avanzar con eso, otra cosa que quiero destacar es esto que veis aquí, ¿vale? Lo que muy probablemente no se trata de vestimenta, sino de un par de alas. Para quienes no lo sepáis, Oryx también tenía un par de alas, ¿no? Y en este caso, parecen ser, bueno, más naturales que las de Oryx, se podría decir, porque las suyas eran como que se construía, era algo raro. De cualquier modo, dato importante, la colmena está inspirada en las polillas. Para quienes no lo sepáis, hay un montón de arte conceptual e igual os he incluido unas imágenes aquí de fondo, puede ser si las he encontrado, pero sí, o sea, realmente están inspirados en polillas, así que esa es muy probable muy probablemente la razón por la que tiene este par de alas. Bueno, y muchas de las cosas que se asemejan a la colmena. Luego, por otra parte, si esto fuese fundamento, es muy probable que se trate de un flashback. ¿Por qué? Porque supuestamente fundamento fue destruido, ¿vale? Y a menos que haya encontrado un modo de, yo qué sé, viajar en el tiempo o de algún modo fundamento no está destruido del todo, pues esto lo más probable es que se trate de un flashback, ¿vale? A lo cual, de hecho, me intriga más, ¿vale? Porque estamos viendo muchos cadáveres y esto me recordó principalmente a las habilidades de necromancia que aprendió Sabathun recientemente de Nokris en temporada de los visitantes, así que digo, quizás tiene algo que ver con esas habilidades de la necromancia, pero parece más bien un flashback en mi opinión. Luego, por otra parte, a muchos me habéis mencionado también el hecho de que a la izquierda parece verse más oscuro, bueno, literalmente se ve más oscuro, y a la derecha más iluminado, ¿vale? Incluyendo también esa especie de estructuras que vemos de fondo. Hay gente que ha dicho que parecen espadas. Personalmente parecen más bien torres, es decir, se ven como que están muy lejos y como que son realmente grandes, así que parecen torres. Y tenemos aquí esta zona oscura y esta zona iluminada a la derecha, y Sabathun justo en el medio. Y bueno, ya sabéis la típica frase de la desconocida, siempre hay que escoger un bando, ¿vale? En el caso de Sabathun no parece querer escoger un bando precisamente, sino quizás utilizar ambas fuerzas para lograr sus propósitos, que principalmente probablemente es librarse de su pacto con los gusanos y también salvar a su pueblo del mismo, ¿vale? Porque en un origen era su intención no salvarle, pero básicamente terminaron siendo esclavos de los dioses gusanos. Ahora, otro dato importante es... mira, no me quiero alargar con esto, la verdad. Creo que lo vamos a dejar aquí por ahora. Os he mencionado lo de la necromancia y ya veremos, ¿vale? Eso sí, en los océanos de fundamentos se supone que son súper ácidos, ¿vale? Y quizás, no diría de asociarlo directamente con este tipo de cosas, pero sí lo podríamos asociar con ese elemento que se ha teorizado por ahí. Bueno, se ha teorizado, se ha filtrado de varios modos, de cualquier modo. Estamos pensando en un quinto elemento, que puede que no venga, ¿eh? Puede que no tengamos una quinta subclase, quién sabe, pero es como lo que se espera, ¿no? Y en este caso esperamos algo similar a algo tóxico o algún tipo de veneno, ¿vale? Similar al efecto de Thorn, por ejemplo, o el fuego de alma de la colmena. Así que es posible que tenga algo que ver. De cualquier modo, sí, creo que esto es más bien un flashback. Y creo que ya está por ahora. Creo que igual tenía algo más que deciros, pero sí, ha estado genial este teaser de 15 segundos. Sí, o sea, eso es un último dato rápido, y es que sí, 15 probablemente está relacionado con la temporada 15. No me digáis de ser el número 15, ¿vale? Esperemos un poco, ya dejad de hablar de eso, por favor. ¿Ahora veis esto? Vale, es el evento, o sea, el monumento que tanto estuve criticando este martes, o sea, horrible, ¿vale? Las dos peores banderas que podrían haber puesto, la bandera más sucia de la vanguardia y la bandera más rota de los simbiontes. Quiero decir, tenían una nueva de color lila y con un nuevo logo. De cualquier modo,
ha estado cambiando durante la semana y no me he dado cuenta. Es que no solo no me he dado cuenta, sino que como que nadie lo esperaba, ¿no? Porque suelen actualizarse las cosas semanalmente, no diariamente. Pero en este caso sí ha estado cambiando diariamente. Enseguida os muestro cómo está actualmente. Pero hace falta destacar el hecho de que, bueno, al menos yo no me he dado cuenta. Y he estado jugando bastante los últimos días para farmear contratos y ya entregarlos la próxima temporada cuando empiece, ¿no? Pero no me había dado cuenta, en serio. Y estoy seguro de que muchos de vosotros no lo habéis hecho, ¿vale? Puede que tú sí, porque eres un crack, ¿vale? Pero voy a enseñaros la diferencia, así que quedaos con esta imagen y preparaos para ver cómo está ahora. ¡Damn, boys! Es que parece, o sea, como mínimo el triple mejor, ¿vale? O sea, hay mucho más vaina. Aquí siguen estando las banderas, me parece, no sé, no diría que está mucho más limpio la bandera de la vanguardia, pero definitivamente ha estado cambiando. Es realmente increíble la cantidad de cambios que han habido y es probable que cambien más durante los próximos días. Quiero decir, hay muy pocas ocasiones, no diría que es la primera. Creo que en otras ocasiones también hemos visto cambios diarios, o por ejemplo nos sorprendieron con la misión Susurro y otra serie de cosas, lo que vienen a ser los viernes. De hecho, esto puede que hubiera ocurrido el viernes cuando llegó Chur, ahora no sabría confirmároslo, pero si ha estado cambiando diariamente cada día, es probable que veamos algún que otro cambio durante los próximos días, quizás más adornos. Por cierto, shoutout a este suscriptor. Así que sí, puede que veamos más adornos e incluso podría pasar otra cosa. Si es diariamente, como os digo, ¿eh? O sea, es posible que haya sido el viernes con la llegada de Chur que actualizaron esto, pero si es diariamente, como mínimo veríamos más adornos aquí y quién sabe si algo más. Quiero decir, muy pocas veces hacen esto de actualizaciones diarias y me parece algo más que curioso. Y bueno, o sea, es que no me había dado cuenta, no sé vosotros, ¿vale? Sé que probablemente más de uno os habréis dado cuenta, pero los que no os habéis dado cuenta, igual que yo, es en plan, wow. ¿Cómo no nos hemos dado cuenta? En fin, más noticias, chavales. Por cierto, bendiciones a estos suscriptores. ¡Ey! Nuestro patrocinador Blazing Boost ya incluye reservas para la próxima temporada 15. Si no lo conocéis, es un servicio dedicado a ayudar en Destiny 2 a aquellos que no tienen tiempo para hacer cualquier cosa o obtener aquello que quieren utilizar en Destiny 2. Pueden ayudaros con las pruebas de Osiris y a obtener cualquiera de sus recompensas, así como cámara de cristal incluyendo la dificultad maestro. Y no es necesario compartir la cuenta si no queréis, que es una pregunta que soléis hacerme. Como veis, cuentan con más de 16.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trustcore. Y bueno, son patrocinadores del canal desde hace un año, así que es el que más os puedo recomendar con diferencia y tendréis links de descuento abajo en la descripción. Pasando a otras noticias, tenemos visión de confluencia del fusil de explorador versión perdido en el tiempo con una cuarta columna de ventajas que podréis obtener la próxima semana en cámara de cristal dificultad maestro. El desafío de la próxima semana es el desafío de las confluencias, ¿vale? Tenéis que evitar, bueno, de hecho, mejor dicho, tenéis que esperar a que los Gibbern, los Guillermo, los patas de pollo, ¿vale? Como queráis llamarlo, se acerquen a las confluencias y justo cuando se estén sacrificando, matarlos, ¿vale? O sea, los Gibbern son los jefes grandes, ¿no? Creo que todos sabemos quiénes son, ¿no? Y básicamente tenéis que esperar a que estén cerca de la confluencia ya sacrificándose y matarlos entonces para cumplir con este desafío, ¿vale? Cada uno de ellos. Es bastante sencillo y lo más recomendado, lógicamente, es que les vayáis matando, ¿vale? Les quitéis al menos la mitad de la vida antes de que lleguen a la confluencia para que una vez se estén sacrificando terminar con ellos rápidamente con una super o munición pesada de forma coordinada con el resto del equipo. Por otra parte, y esto ya no es tan seguro, ¿vale? Porque a la próxima semana entra en rotación nuevas armas. Tenemos la cómica, la escopeta de Destiny 1 y también el lanzacohetes temperamental. Además de que en lugar de rotar de un arma por semana, salvo la semana que venían 3, ¿vale? Pues van a ser 2, 2, 2 y 2, ¿vale? 4 semanas entre las que rotarán armas en turnos de 2, ¿vale? 8 armas que rotarán de 2, 2, 2, 2. Entonces, deberían ser precio sombrío, esta que veis de fondo en pantalla, ¿vale? Esta es su versión experto, por cierto, y también enchufe 1. Ahora, como os digo, como van a cambiar la rotación y van a añadir 2 nuevas armas, es posible que no lleguen a ser estas, pero si siguiesen la rotación tal y como está ahora, deberían ser estas, ¿vale? Como os digo, en este caso puede cambiar, lógicamente os lo confirmaré la próxima, bueno, de hecho mañana, ¿vale? Cuando pasemos por la temporada, porque lo haremos todo en directo después de la presentación, así que bueno, en cuanto a eso no hay fallo. Luego, shoutout a Destiny News Latam, tendréis su Twitter abajo en la descripción, ¿vale? Unos cracks compartiendo noticias, y menos mal que tienen aquí esta imagen, ¿vale? Porque
probablemente, bueno, como a muchos, pues la pasé rápidamente sin querer, ¿vale? Porque cuando llega Chur, todo el mundo está dándole rápido a viajar, ¿vale? Bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Nos dice que empieza temporada de los perdidos. Pone censurado, pero ya sabemos que se llama temporada de los perdidos. También, importante, nos enfrentaremos al fanático en el ocaso, el cubil hueco. La guarida hueca en latino. Y es realmente importante porque eso significa que por primera vez tendremos este asalto en ocasos, ¿vale? Y debería significar, o sea, estamos bastante seguros de que habrán campeones repudiados. Quiero decir, no hay ningún otro tipo de enemigo en ese asalto, así que debería ser así. Y eso es realmente innovador, desde los renegados que no hemos visto un campeón de ese tipo, así que genial. Bueno, desde Bastión de Sombras, que añadieron los campeones. Y luego finalmente, como veis, tenemos Control de Impulso como el primer modo en rotación de la nueva temporada. Así que ahí lo tenéis todo en cuanto a la semana que viene. Bueno, de hecho, no todo, de hecho hay montones de cosas que vienen. Lo hemos compartido en varios vídeos y mañana tienen que revelarnos más, así que definitivamente no te pierdas la revelación de mañana. Ahora, no quiero ni haceros spoilers, pero esto es un tema que tanto por las filtraciones que hubieron como por nuestras propias expectativas, de hecho antes de las filtraciones, ¿vale? Hay varias cosas que nos hacen pensar que es muy posible un crossover entre Halo y Destiny. Pues, por lo que veo, Wish Ya Luck, ¿vale? Que creemos, por lo que sabemos, es una fuente distinta a la de la gran filtración que hubo, también nos menciona que habrá una misión de Halo, algún tipo de crossover con Halo, ¿vale? Y será en diciembre. Hemos escuchado las fechas del 21 y el 30 de diciembre, que es la última que nos ha dado, y de hecho nos ha dado más información, pero no quiero spoilear nada, ¿vale? Estamos hablando simplemente de esa posibilidad del crossover y de cuándo podría tomar lugar. Y parece pues que sería en diciembre, y el hecho de que Wish Ya Luck lo mencione también, que en otras ocasiones ha filtrado cosas importantes, pues creo que es algo importante tener en cuenta. Y no solo eso, sino que incluso GameRant ha hecho un artículo citando esto y otra serie de cosas, ¿vale? Que hablan sobre la posibilidad de este crossover, ¿vale? La verdad, personalmente estoy bastante seguro de que ocurrirá. De nuevo, como os he dicho recientemente, los últimos días, es muy posible que no veamos ninguna revelación este martes 24, ¿vale? Es posible que sea en adelante que lo revelen, ¿vale? Pero personalmente sí, creo que es bastante posible, bueno, por lo que mencionan el resto de gente también. Es algo que, como no, habrá que ver para creer, ¿vale? Pero por ahora esas son las noticias. Dicho eso, creo que había más cosas que quería mencionaros, pero es que no me quiero pasar. Oh, sí, bueno, sí, tenemos a Destiny Chulix, ¿vale? Que se ocupa de filtraciones y demás, y confirmó que este crossover va a ocurrir, ¿vale? Que está confirmado y que no puede publicar una imagen porque si no, básicamente la quitarían, ¿vale? No sé cómo puede ser tan serio ese tema porque se han filtrado muchas cosas, han habido muchas imágenes, pero wow, porque por ejemplo, bueno, no voy a mostrarlas, pero ha filtrado otras imágenes en plan para que le quiten la cuenta o le quiten el post por subir eso, tiene que ser serio. De cualquier modo, es como bastante de fiar, tampoco tanto se podría decir, pero es interesante que diga confirmado, ¿vale? Es simplemente por mostraros el estado, al menos, de las expectativas que tenemos de que esto ocurra, ¿vale? De nuevo, hasta que no se confirme nada, pues estemos alerta, pero por ahora eso es todo lo que sabe. Ahora bien, aún más cosillas que quería comentaros, pero creo que ya han habido suficientes noticias hoy, ayer, antes de ayer, y no te digo ya mañana, ¿vale? Con la pedazo de revelación que nos espera, así que muy atentos a eso, checa los anteriores vídeos para estar al tanto como mínimo de la historia. Os recomiendo mucho el vídeo de la historia completa que os subí hace muy poco, ¿vale? Para que estéis al tanto de todo lo que ha ocurrido, ¿vale? Y todo lo que está por venir, ¿vale? Porque en muchas ocasiones lo que ha estado ocurriendo tiene que ver con los planes de Sabazun, y es muy importante, en mi opinión, pues estar al tanto de todos esos movimientos que han habido a lo largo del año para luego ver, pues, qué tanto impacto ha tenido Sabazun y, bueno, básicamente estar al tanto de la historia. Así que sí, repásatela. Y si eres nuevo, pues mega recomendado. De hecho, casi obligatorio que te veas la historia. No puedes jugar Destiny sin saberla. Así que chécatela. Dicho eso, ahora sí, ahí os dejo. Hasta mañana. Bendiciones. Iros a checar más vídeos. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.